Jamás vi tanta obediencia en un ghoul. Tiene que haber algún tipo de magia detrás de él. Como sea, viajar así por el desierto debe ser muy agradable. Excepto por la terrible tormenta de arena. ¿Alguna dirección en particular para encontrar a tu animal herido? ¿O solo disfrutamos del clima? ¿Cómo esperas encontrar algo entre todo esto? Quizás primero encontremos una cueva para ubicarnos. ¡Ahí! ¡Es una entrada a las cuevas! Esta cueva se extiende bajo el desierto. Sí. Parece un refugio para los elfos oscuros. Uno de los pocos que quedan ahora que fueron desterrados del templo. Quizás encontremos al animal herido de Atreus aquí abajo. Marca el camino, Kratos. Confío en que no nos perderás bajo tierra. Go!
El combate es inevitable. Confía en mí, lo sé. Aún así, desearía que no lo fuera. Ciencia, ¿una virtud o una amenaza? Depende del lector. Traerme a mí a esta misión en vez de a tu propio hijo. Tengo que coincidir, hermano. A Atreus le hubiera fascinado este pasatiempo desértico, especialmente cuando involucra a rescatar animales inocentes mutilados. Bien. Quizás lo enseñe las consecuencias de la desobediencia. Qué extraña forma de No. No estoy en posición de juzgar.
¡Sabandija a la izquierda! ¡Los tenemos! ¡Hermano! ¡El bastardo está por explotar! ¿Preguntaste a Atreus porque siente que debe ocultarte cosas? Por supuesto. No resolvió nada. No se supone que lo haga. ¿Qué quieres decir? El niño tiene derecho a tener secretos. Todos los niños los tienen. Sus secretos son peligrosos. No tengo duda de eso. Aún así, él sabe que es riesgoso. Ah, oso, sí. Al menos eso ya no es un secreto. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Alta!
Freya también tenía muchos hermanos. Él y Atreus eran parecidos. Desobedientes. Imprudentes. Ay, sí. Con una obsesión por ayudar a los necesitados. Eso fue en parte lo que lo llevó a Alfheim. ¿Y por qué se quedó tanto tiempo? El invierno cambió a Atreus. Esta profecía le pesa. Lo convierte en alguien diferente. Está decidiendo qué camino tomar. Quizás no es el camino que tú elegirías para él, pero es el camino que debe recorrer.
¿Es el explosivo? Explotarlo podría matar. Es extraño verte, justamente a ti, esforzarte tanto por ayudar a esta criatura herida. La búsqueda me despeja la mente. Claro. Di lo que piensas. Atreus ha influido en ti, ¿no es cierto? ¿Te condicionó a ayudar a los que lo necesitan? ¿Y qué? Debes creer que tú también lo influencias. ¿Estás bien, hermano? ¡Ah!
¡Levántate, hermano! ¡Los tenemos! ¡Encima de ti! Por el fantasma del gran Kefion. Es el Hafgufa más grande que he visto. Ese aullido me suena familiar. Es la canción de las arenas. Normalmente no cantan así bajo tierra. Eso debe ser la causa de la tormenta. Sí, a juzgar por toda esa colmena que lo agobia, ha estado atrapado aquí por docenas de inviernos. Tiene que haber una forma de liberarlo. Apostaría que no hay nada aquí que no se pueda resolver con un buen hachazo. Si podemos despejar esas rocas, quizás consigamos el ángulo correcto. Ya desapareció. Ya podemos soltarla de la superficie.
demonios atraparon a uno tan grande? Los Hapgufas excavan, así que no echaría toda la culpa sobre nuestros amigos, los elfos oscuros. ¿Aunque esté anclado por su colmena? La colmena no pertenece a los elfos oscuros, como la luz no pertenece a los elfos claros. No es más que otro recurso natural de Alfheim, uno que los elfos han sabido aprovechar desde tiempos ancestrales. Y si bien los elfos claros parecen interesados en acabar con la colmena en su lado, los elfos oscuros la usan de forma efectiva en los baldíos. Pero si esto es cierto, ¿estamos haciendo más mal que bien al destruir esta colmena? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Freyr apreciaría nuestros esfuerzos por aliviar la hostilidad de estas tierras. Deberíamos liberarla. Deberías poder cortar esto y liberar al Hapgufa. Nunca imaginé volver a ver un Hapgufa volar. No puedo creer que el muchacho se lo perdiera. La tormenta desapareció. La canción de las arenas volvió a Alfheim. No obstante, un poco más apagada de lo que recuerdo de niña. A Atreus le alegrará saber que ya no está sufriendo. ¿Tienes muchas ganas de contarle? Sí. No es muy tarde para evitar mis errores. Tu hijo debe andar su propio camino, pero aún puedes guiarlo. Y te ayudaré como pueda por su bien. Gracias. Bueno, es lindo poder tener una conversación real para variar. Costumbre, supongo, ya que no duermo. Aunque es mucho más frustrante que yo sea el que está cansado. Te he visto quedarte despierto por días sin que siquiera te salgan ojeras. Ni siquiera una siesta. Los dioses no descansan. Ah, dile eso a Thor. Thank you.
Freya, ¿cómo reviviste el cuerpo de un gigante para detener cierta batalla de la que no hablaremos? ¿Podrías usar de nuevo ese poder? Quizás. ¿Me das un cadáver de gigante para que lo reviva? No. Bien, ahí lo tienes. Freya, siempre me he preguntado, ¿por qué Freya fue tan venerado aquí tan rápidamente tras su primera llegada? Bueno, para comenzar, no fue su primera llegada. Muy pocos saben esto, pero Freya fue uno de los primeros en visitar Alfheim, en los albores de los viajes entre reinos. Déjalo a un lado por ahora. Vamos. Freya, antes mencionaste que Freyr fue uno de los... primeros visitantes de Alfheim. ¿Te importaría explicarlo? No estaba en estas tierras en los albores del viaje entre reinos. Bueno, durante un tiempo creímos que todos los gigantes habían muerto por la inundación, hasta que uno de ellos apareció en Vanaheim. Espera. Veamos por aquí. La mayor parte de la arena se despejó, pero hay otra tormenta más allá de ese paso. Lo que debe significar... otro Hapkufa. Recuerdo cuando Freyr y yo viajamos a este reino de niños. El desierto estaba saludable y lleno de vida en ese entonces. No puedo evitar temer que esa época ya pasó y nuestros esfuerzos son inútiles. Es una preocupación razonable. Sanar esta tierra requerirá más de un par de Hapkufas cantores. Pero debo creer que a la larga hacemos lo correcto por Alfheim. Huh.
Otro hoyo drago. ¡Enemigos a la izquierda! Otro hoyo drago. ¡Enemigos a la izquierda! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! Otro hoyo drago, hermano. ¡Enemigos a tu izquierda! Go!
Peleamos contra él en el otro hoyo Dragon. Qué raro. Freya, ¿te importaría retomar la historia de tu hermano? Creo que dijiste que un gigante había aparecido en Vanaheim. Exacto. Su nombre era Gerth, y nos ofreció revelar los secretos de los viajes entre reinos mediante la luz del Baal. No más por ahora. Concéntrate. ¿Te importaría retomar la historia de tu hermano? Mencionaste que un gigante había venido a Vanaheim para enseñarte sobre Bifrost. Sí, Gerth. Freyr se obsesionó con ella de inmediato. Siempre quiso viajar de un lado a otro y encontró a alguien que realmente podía enseñarle cómo hacerlo. Así fue que viajaron y exploraron el árbol del mundo de raíz a copa. Pero un día, Gerth decidió tomar su propio camino. Eso le rompió el corazón a Freyr, quien se puso a realizar una gran hazaña para reconquistarla. Suficiente charla por el momento. Prepárate. Volviendo a tu hermano, ¿qué hizo para recuperar a Gerth? ¿Y cómo acabó siendo adorado en Alfheim? Bueno, Freyr pensaba en grande. Se puso a trabajar en una gran proeza.
Quería ser el primero en encontrar la esquiva fuente de luz del Bifrost. Y lo logró, aunque por accidente. Freyr creyó que se manejaba mejor si consumía una potente mezcla de hierbas Vanir fortificantes. Cuando viajaba, lo hacía en grande. En otra ocasión, debemos concentrarnos. Entonces, Freya, ¿cómo se las arregló tu hermano para descubrir accidentalmente la fuente de la luz de Bifrost? Haciendo lo que hacía mejor. Viajando por ahí bajo el efecto de las hierbas. Y se las arregló para viajar directamente desde el árbol del mundo al lago de las almas. Ahora no. Es algún tipo de arpa. Puedo tocarla muy bien, ¿sabes? Yo no. Y prefiero que siga siendo así. Thank you.
Freya, esa historia de antes sobre tu hermano, dijiste que deambuló desde el árbol del mundo hasta el lago de las almas. Es verdad. Suficiente. Continuaremos después. Freya, esa historia de antes sobre tu hermano, dijiste que deambuló desde el árbol del mundo hasta el lago de las almas. Es verdad. Los elfos nunca antes habían visto a alguien salir del lago, por lo que captó su atención. ¡Oh! Eso es muy gracioso. Para ese entonces, no sé si ya había hecho uso de sus encantos o si creyeron que era una deidad importante. Pero sin duda no había emprendido la aventura en busca de responsabilidades, así que se quedó poco tiempo. Aún así, la leyenda de su aparición perduró por siglos. Incluso tras la gran división, se mantuvo vigente entre los elfos claros y oscuros. Cuando por fin regresó, su posición única le permitió ganarse la confianza de ambos bandos y mediar una tregua. El problema era que confiaban únicamente en él, y por lo tanto la paz dependería de su presencia. Y ante el desarrollo interminable de la larga guerra sin un final aparente, supongo que no se pudo resistir a la idea de establecer la paz, incluso si eso significaba tener que gobernar. Yeah.
¡Su máquina! ¡Pausa! Mira aquí. ¿Qué es eso? Un diagrama para una empuñadura de espada. Tal vez deberíamos mostrárselo a uno de los enanos. Ellos sabrán qué hacer con él. Bien, empecemos a buscar un camino subterráneo. ¡Atentos por si ven una cueva! Ponla en uno de mis cuernos. Veamos si puedo sacarla. No. ¡Ah!
¿Una biblioteca élfica? ¿Un cu? Uno de conocimiento. No hay rastro de elfos claros. Por ahora. Tal vez se fueron por hoy. Y podemos explorar a nuestro antojo. Estas runas. Así que estos son los esquemas de Dvalin, ¿eh? ¿Lo conoces? Sí. Uno de los herreros enanos más hábiles que hay. Hasta que desarrolló una conciencia, claro. Estos textos por sí solos no son suficientes para terminar la guerra élfica. Pero restringir su acceso sirve solo a aquellos que desean prolongarla. Siguiendo el ejemplo de Odín. Así es. Toda una ventaja para los elfos claros. El libro está sellado, pero hay una inscripción que dice... El consejero. Vigvir habló sobre un exiliado del mismo nombre. Es posible que le interese echarle un vistazo a ese texto. Todo este conocimiento de sus ancestros. Su historia compartida, su poesía. Aquí tiradas. Olvidadas. ¡Qué desperdicio! ¡Suapa! Ah, parece que la bibliotecaria quiere hablar. ¡Lata, Frambok! Parece que quiere ese diario de vuelta. No. ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Es imposible hacerlo sin ti, Kratos! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Usa un golpe de escudo, hermano! ¡Ah!
¡Vamos, Kratos! ¡Levántate! ¿Estás bien, hermano? ¡Libérate, amigo! ¡Tú puedes! Hermano, no. ¡Libérate, amigo! ¡Tú puedes! ¡Ya está!
Oh!
Yeah!
Sentí eso, hermano. ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí!
escudo. Sentí eso, hermano. ¡Kratos, te necesitamos! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano!
¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Oh!
¡Es imposible hacerlo sin ti, Kratos! Yeah.
¡Levántate, hermano! ¿Estás bien, hermano? ¡Golpe de escudo! Yes!
¡Escudo! Ella cree que los está protegiendo al ocultar todo este conocimiento. Nuestro aliado desea leer este diario. Nos lo llevaremos. Estoy impresionada. Pensé que acabarías con él. Cuando estuvimos aquí, tras la muerte de Fe, maté a un elfo importante. Las repercusiones fueron nefastas para su pueblo. No deseo cometer el mismo error dos veces. Liberado.
Freyr aprecia nuestro trabajo aquí en el desierto. Me pregunto si sabe lo mal que le ha ido a este reino en su ausencia. Sí, volver a escuchar la canción de las arenas es un raro privilegio, aunque sea en solitario. O un dueto, una vez que el Hafkufa sea libre. Esta arquitectura no es de los elfos. Parece un asentamiento abandonado de los antiguos, creado mucho antes que el Pozo de la Luz. Más materia de la colmena. Yo diría que vamos por buen camino. Este material de colmena es sensible al sonido. ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Supuse que la ausencia de la luz de Alfheim era una aberración. Noté que estaba cubierta con el material de la puerta. Sí. Y en lo que respecta a los elfos oscuros, la aberración es la columna de la luz en el centro del templo. Solo hay que ver lo antiguas que son algunas de estas superficies. Mucho más antiguas que el Pozo de la Luz o incluso que nuestro Hapgufa atrapado. Es una perspectiva muy empática, Mimir. Pues, cuélgate del trasero de un dios corpulento durante algunos inviernos y verás cómo buscas todo tipo de nuevas perspectivas. Ahí lo tienes. ¡Otra sabandija a la izquierda! Go!
detrás de ti, veneno. Elfos claros. Suelen ir por debajo de los baldíos. El territorio cambia de manos a menudo en Alfheim. O eso parece. Bigbear mencionó que estas ruinas tienen un significado histórico para los elfos claros. Supongo que solo están aquí para alejar a los intrusos. Pues, al menos lo intentaron. Sospecho que el cuerpo de abajo estaría en desacuerdo.
esa densa colmena bloquea el camino. Debe haber alguna manera de pasar. Mira, a esa colmena no le gusta el sonido, ¿recuerdas? Ojo, continuemos, ¿te parece? Espero que liberar a estos capufas les permita procrear de nuevo. Ver que se unirán. Los cielos de Alfheim. Imagino que es la falta de la luz fresca lo que ha hecho que esta pareja crezca normalmente. No tiene sentido tener bebés si no hay nada para alimentarlos. Tratar de proteger a sus hijos de un mundo cruel. Me siento identificada. No!
Me pregunto si comprenden la elección a la que se enfrentan una vez libres. ¿Qué elección hablas? El ciclo vital de los Hapkufa. Para reproducirse, deben transmitir su luz a sus hijos. Y sin luz, morirán. Es todo lo que a cualquiera de nosotros puede aspirar a ti. Que nuestra muerte tenga un propósito. Que podamos vivir a través de nuestros hijos. Si me dieran otra oportunidad, ¿de qué elección tuviera? Aquí hay piedra crepuscular. Debe haber una forma de llegar ahí. Ya casi está. Volvamos a la superficie. ¡Cuidado detrás de ti!
Hermano.
¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Flanco derecho! ¡Cuidado a la izquierda! Se usa en muchas de las bendiciones de Freya. El destino de estas criaturas me recuerda a una historia. ¿Ah, sí? Hubo una vez un herrero a quien su rey le ordenó construir una caja que pudiera contener todos los males del mundo.
Pero ningún metal podía contener semejante poder. Así que el herrero utilizó la llama de... ¿Acaso es una historia para aliviar mi pena? Tal vez sea solo una historia para pasar el tiempo. Aprecio el sentimiento, pero... Bueno, tus historias... ¿Qué hay de mis historias? ¿Cómo las llamarías consoladoras? Es justo. Mimir cuenta mejores historias. Oye, no te subestimes, hermano. Has avanzado mucho desde los días de las fábulas lacónicas. Termina tu historia, Carlos. La hija del herrero era la llave para abrir la caja. Murió tratando de protegerla de quienes querían abrirla. Es fácil identificarse con ella. Parece que nos quedamos más de la cuenta en Alfheim. Una vez más. ¡Auca! Historias no te sirven de consuelo. Quédate con que hiciste lo que pensabas que era mejor para la seguridad de tu hijo. Incluso estas criaturas saben que hay pocas opciones para un padre. No estás sola. No lo estoy, ¿verdad? Y tampoco ellos. Sabía que pudiese emocionarme. Es hermosa. Gracias, Kratos. Esta tierra canta una vez más. Hicimos algo bueno aquí.
No hay prisa por irnos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tipo de aventuras esperan en los recién iluminados bancarios?
puedo ayudar? Limpiaré mis herramientas. No tienes que agradecer. Calentaré la forja. ¿Algo para Freya? ¿Qué necesitan? Pues si cambias de parecer... ¿Quieren algo en particular? Úsalo con orgullo. ¿Puede abrirse este cerrojo sin dañar el libro? Los elfos del campamento de Freyr quieren leerlo. Ah, ¿un libro bajo llave, dices? ¡Qué misterioso! ¿Y una cerradura élfica? ¡Qué intriga!
Si tus amigos en Vanaheim lo desean, lo abriré y lo enviaré de parte tuya. Una pareja adorable. Yo me lo quedo. Solo porque tienes una armadura nueva no quiere decir que dejes que te peguen más. Crearé lo que sea que necesiten. ¡Ja! Puede que sea mi mejor pieza de hoy. Muy bien. ¡Con cuidado! Directo y al centro. ¿En qué puedo ayudarles? ¡Yo! Go!